El ingreso del Frente Frío 41 dejó un gran número de afectaciones en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, esto debido a las rachas violentas de norte que superaron los 100 kilómetros por hora. El alcalde Ramón Po realizó un recorrido por distintas áreas afectadas, como la humilde vivienda que se ubica en la colonia 2 de Abril, en donde un árbol destruyó parte del techo. Ahí el municipio porteño hizo un recuento de los daños y enfatizó que darán apoyo a las familias que resultaron afectadas. Ya viene en camino un equipo para poder reconstruir la parte de la casa que fue afectada por el árbol. Ya una vez retirando el árbol, entramos nosotros para poderle reponer esto, ¿no? Y también en cuestión de infraestructura de la ciudad, los 16 semáforos que no están funcionando, ya tenemos inclusive hasta cotizaciones para una vez que nos permita también el tiempo empezar a atender. Tenemos registrados por ahí de 22 postes que sufrieron alguna afectación. En la zona del bulevar y colonias aledañas, la arena, basura y ramas de árboles cubrieron parte del arroyo vehicular. ¿Has encontrado más tierra, más arena en comparación con otros nortes? Pues de hecho sí, bastante. Pues, es un punto de todo lo que pues, de todo lo que hemos hecho. Ahorita ya hicimos aquí después, ya son como cerca de 7, 8 camiones que hemos sacado de arena. La Dirección de Servicios Públicos Municipales designó varias cuadrillas para la limpieza de la ciudad. Además, atendieron algunas luminarias que se rompieron. Nos abocamos a retirar la arena que se junta en la zona de Martí y Boulevard, que es donde se junta mucha arena, y bueno, ya empieza a ser peligroso para los vehículos que transitan por esa avenida. Entonces ayer hicimos un trabajo en la tarde-noche, y hoy desde muy temprano seguimos trabajando en la limpieza de esa zona principalmente, y bueno, de la zona aquí también por la escuela náutica, que también se acumula bastante arena independiente. Y bueno, tuvimos alrededor de 6 reportes de postes que se estuvieron a punto de caer y 2 que sí se cayeron. Y bueno, también tuvimos alrededor de 8 o 10 reportes de lámparas que se cayeron y unos cables que también salieron volando, algunos aquí en el bulevar y otros en la zona de Río Medio. De acuerdo a los pronósticos, los vientos del norte tenderán a mejorar, sin embargo, se recomienda permanecer resguardados, ya que se espera un marcado descenso de la temperatura. Con imágenes de Alberto Blanco, Javier Madrigal, Más Noticias.